buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Por aquí, por donde pasa la trajinera del Hotel Xcaret México, por el riachuelo este. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, nos encontramos en el Hotel Occidental at Xcaret. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir todo lo que tienen que saber de este hotel, por si quieren venir a disfrutar de este hotel 5 estrellas. Pensé que no era 5 estrellas, pero es 5 estrellas. Dato importante, no se confundan, no es el Hotel Xcaret, no es ninguno de los hoteles Xcaret. Sí. Está aquí en el complejo de Xcaret. De hecho, se entra por donde uno va a Xcaret y así. Uh-huh. Se ilusiona nada más. Se ilusiona y dice, no, su camino es para allá. Sí. Entonces llega uno a este hotel, es de la cadena Barceló y que se llama Occidental at Xcaret Destination. Se llama así porque literalmente está a un lado del parque Xcaret, pero sí, esa parte sí es importante que no confundan, porque luego mucha gente nos ha mandado mensajitos de, oigan, ese hotel también tiene todos los parques incluidos y que no sé qué. No, este hotel no tiene nada. Sí tienen un paquete especial para el parque Xcaret, pero no incluye los parques porque no pertenece a Grupo Xcaret. Pues en este video les vamos a mostrar qué incluye, qué no incluye, qué pueden hacer, qué sus instalaciones, la playa, todo. Sí, sobre todo, ya saben, 100% real, 100% honesto. Nada de que ni tengo que hablar bien del hotel, nada de eso. Todo 100% seguro. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito, que el día de hoy no vino porque sigue en la escuela. Va a salir bien estudioso ese muchacho, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues este hotel es un hotel 5 estrellas que se encuentra ubicado justamente a un ladito del parque Xcaret. Es un hotel, la verdad, bastante grande. Cuenta con 765 habitaciones. Probablemente se van a perder. Yo ayer ya me di una medio perdidilla, así que probablemente por ahí se pierdan, pero la verdad el hotel está muy padre. Sí, nada que no se pueda arreglar con 2, 3, 5 noches, algo por el estilo. Recuerden, este hotel se llama Occidental at Xcaret, sin embargo no pertenece al Grupo Xcaret, por lo tanto no incluye todos los parques. Allá está Xcaret México, Xcaret Arte y la Casa de la Playa, pero hoy no vamos a esos lugares, vamos a un ladito, al Occidental. Chavos, y pues al ser un hotel que está justamente a un ladito del parque de Xcaret, pues tenían que tener algo. Nosotros luego llegando le dijimos, oye, ¿tienen alguna promoción, algún paquete o algo como beneficio por estar tan cerquita del parque de Xcaret? Afortunadamente sí lo tienen. Tienen un paquete que les cuesta $260 por adulto y $195 por niño. Los niños son de 5 a 12 años, menores de 5, es decir, de 4 hacia abajo, no pagan nada. Igual funciona como lo de Xcaret, la edad de los menores se conserva igual. Pero ese paquete que ustedes compran por esos $260, tienen derecho a ingresar al parque todos los días que estén hospedados ustedes aquí en el hotel. La muchacha de hecho nos decía, a lo mejor a ustedes no les conviene porque tienen 3 noches, pero realmente sí conviene. A lo mejor, por ejemplo, a alguien que viene una semana, pues le conviene comprar, que a lo mejor dirían, pues son muchos días para ir al parque, pero de verdad que, pues yo creo que podrían aprovechar para conocer el parque. De verdad, con un día uno no alcanza a conocer todo, no. Aquí la desventaja, digamos, es que este paquete no les incluye comida dentro del parque, nada más les incluye la entrada. Pero lo que pueden hacer ustedes es ir hacia el parque, recorrer y ya cuando tengan ganas de comer, venirse aquí al hotel. Afortunadamente está súper cerquita. Vienen al hotel, comen y se regresan. Pueden entrar y salir las veces que quieran durante sus días de estancia. Entonces ya saben, si ustedes son fan del parque Xcaret, conózcanlo así al 100%. A lo mejor por ahí, si ustedes nos ayudan en los comentarios si conviene o no conviene la parte de a lo mejor pagar un poco más y no sé, irse a Xcaret México o a Xcaret Arte, por la cuestión de que a lo mejor les incluye más parques y no solamente el parque de Xcaret. Pero ya ustedes deciden si conviene o no conviene. Chavos, y pues ya saben, para quienes les gusta como nosotros luego llegar súper temprano a los hoteles para aprovechar al máximo su estancia ahí, en el caso de este hotel sí tienen que tener mucho cuidado o tomar en cuenta muy bien esta información. Cuando ustedes llegan al hotel, decir, quieren llegar 7, 8 de la mañana, el hotel no les da automáticamente la pulsera para que hagan uso de todas las instalaciones. Si ustedes quisieran a partir de ese momento hacer uso de instalaciones, tendrían que pagar un costo de $15 por persona y pues aquí pagan todos pagan igual, no importa que si mi niño tiene 5 y que yo tengo 30 y así, no, o sea, todos pagan lo mismo a partir de los 2 años, menores de 2 años no pagan, a partir de 2 años pagan los $15, a partir de ese momento pues ya pueden hacer uso de instalaciones, irse a desayunar y todo. Pero si ustedes no quieren pagar esos $15, pueden esperarse, porque nos dijeron que aproximadamente como 11:30 de la mañana ya les pueden poner su pulsera y ya pueden hacer uso de las instalaciones. Lo malo es
es que a las 11:30 es justo cuando termina el desayuno, entonces ya no van a alcanzar a ir a desayunar. Para que pues tomen en cuenta eso y a lo mejor pues se compran algo así de avenida y se vienen hasta las 11:30 para poder ya hacer uso de las instalaciones. Y pues algo súper importante, el check-in es a las 3 de la tarde. O sea, si ustedes llegan antes ya les expliqué cómo pueden hacerle, pero la habitación sí se las van a dar a las 3 de la tarde. Y algo también súper importante es la parte del check-out. El check-out es a las 11 de la mañana, pero si ustedes tienen su vuelo más tarde o quieren retirarse más tarde de aquí, tienen que tener muy en cuenta que en este hotel lo máximo que pueden estar es hasta la 1 de la tarde. O sea, hacen su check-out a las 11 y a la 1 de la tarde ya tendrían que estar saliendo, o en ese momento ya se quita lo de su todo incluido. En dado caso que ustedes quieran hacer un late check-out, es decir, quedarse en su habitación un rato más, tiene un costo de $55 por habitación y es máximo hasta las 5 de la tarde, pero esto es bajo disponibilidad. Acuérdense que no siempre se puede, sobre todo si es temporada alta, probablemente les digan no se puede porque su habitación ya está asignada a otro huésped. Entonces, para que tengan muy presente esa información. Sí, dato importante también, chavos, ya saben que nosotros en esta estancia agarramos una promoción con nuestra agencia de viaje, Chavos Log Viajes. Ya saben que nos pueden mandar ahí mensajito, tenemos promociones para todos los lugares. También si quieren irse de tour, si quieren irse a cualquier parte de México, incluso del mundo, pues por ahí mándenos un mensajito. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. Dan de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Chavos, un dato importante que también no habíamos visto en otro hotel, o sí habíamos visto este dato. Hemos firmado responsivas en Los Cabos, por ejemplo, de que no debemos meternos a nadar a las playas, pero no recuerdo, habíamos firmado algo como en este hotel. Bueno, lo que pasa es que en este hotel ya habíamos escuchado comentarios de gente que había venido aquí, que aquí hay muchísimos animales, así como dentro del hotel. En su hábitat. En su hábitat natural. Algo que nos hacen firmar al momento de hacer el check-in es una responsiva donde estamos conscientes de que no vamos a alimentar a los animales, no vamos a tratar de agarrarlos, no vamos a alterar absolutamente nada con ellos. Entonces, eso es súper importante, que no quede solamente en una firma de que nos hacemos conscientes y de que somos responsables y todo eso, sino que de verdad realmente lo hagan. Esto para evitar pues cualquier situación con ellos, porque nosotros realmente estamos invadiendo su espacio, entonces hay que respetar su espacio. Y pues otra parte que nos hacen firmar también es la parte de cada cuando quieren su limpieza. Ahí viene que si la quieren diaria, que si un día sí, un día no, que si no quieren que les limpien nunca. Eso sí. También, eso pues está padre que te pregunten, porque pues así sí. Tú decides. O sea, si yo digo yo quiero diario, pues diario. Y hay gente que no le gusta que entren a su habitación, a lo mejor por miedo a robos, por miedo de muchas cosas o algo, prefieren no, que no les limpien la habitación, pero la verdad esa sensación de salir, desayunar o algo, lo que sea, y entrar a la habitación y que esté así súper limpia, de verdad que eso está muy padre. Sí, igual a lo mejor Leo, ¿verdad? Leo, saludos Leo, que dice que no le gustaba que entraran a la habitación o algo así, me recuerdo. Pues ¿no? Después de que le abrieron la maleta también ahí, pues ni Planet. Cómo. Bueno, si no han visto ese video del Planet, vayan a verlo y van a saber de lo que estamos hablando. Pero si hay alguno de ustedes que no le guste que no le limpien la habitación diario, pues también se vale, ¿no? Bueno, nosotros no somos de ese team, pero si ustedes son de ese team, aquí abajito cuéntenos. ¿Y por qué? Y pues algo también que ya nos implementaron por ahí, aparte del patómetro, aparte de la silla de ruedas, aparte de todo eso. Bueno, el patómetro, gracias a Angie, que nos dio ahí el nombre. De hecho, mandaron un mensaje hace ratito diciendo, yo fui hace tiempo y a mí se me hicieron frías las aguas del agua de las albercas, entonces voy a esperar a ver su video para ver qué dice el patómetro, para ver si está fría, sí, o está tibia o qué está. Entonces, algo que también vamos a implementar ahorita es saber si es o no pet friendly. Y pues en este caso el hotel no es pet friendly, desafortunadamente. Yo creo que sí lo deben de implementar. Bueno, a lo mejor con toda la fauna o aquí, imagínate la tripa ladrándole a una araña o algo así. O sea, no. O que la confundan con un changuito, sí. Porque sí parece, la tripa sí parece. Entonces, pues para que lo tomen en cuenta, aquí no pueden traer a sus mascotas. Chavos, y pues vean, ¿qué tal? Una pesadora, una pesa aquí para, si a lo mejor, no sé, llevan sus recuerditos, llevan, no sé, incluso unos kilillos de más ahí por comer tanto, por atascarse tanto. Aquí, esto está chido, no lo habíamos visto en ningún otro lugar, que tengan como una báscula aquí para, pues para pesarse, ¿no? Pero así cuesta como 10 pesos. Ah, sí es cierto, tiene costo. Yo dije, sí. Es gratis, pero no, tiene 10 pesos. Pero aún así no es mucho, pues ya sí. Si vas a la segura de que no te cobren equipaje, sobre equipaje. Pero no, ustedes no se pesen, no le hagan caso a Damián. Si llevan kilos de más, pues no pasa nada. O sea, y dicho aquí tiene las aerolíneas y todo, pues tienen duda o algo así, pero pues ya ni modo, ahí está. No, pero me refiero a que dijiste, o si ustedes comieron de más y así, no, ah, pues bueno. ¿Qué tiene? O sea, los pesos personales, no, que no los pesen. ¿Los de la maleta? Sí. Chavos, y al momento de hacer su check-in, pues les ponen obviamente su pulsera, que ahí dice Occidental. Y pues esta pulsera, ya saben,
saben, como en todos los hoteles, es importante cuidarla, tratar de que no se les caiga. O sea, asegúrense que cuando se las pongan les quede perfectamente, que no les quede muy floja de manera que se les caiga ni nada, porque ya saben que en la mayoría de los hoteles se las cobran. Y en el caso de este hotel les van a hacer un cobro de $55 si la pierden. Así que síganla cuidando, mejor no la pierdan. Y pues bueno, ya saben que también en toda esta zona, Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, al momento de que ustedes entran a un hotel todo incluido, les solicitan en su check-in un pago de un impuesto ambiental, que es para limpiar las playas y todo eso. Este costo puede variar en los hoteles. Hay ocasiones en las que hemos pagado, la verdad, bien, bien poquito. Otras veces en las que hemos pagado, creo que lo más que hemos pagado han sido como cerca de $200, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Y pues en el caso de este hotel, el costo del día de hoy, ahorita que estamos en agosto de 2023, el impuesto es de $31.18. Sí, entonces pagamos por ahí menos de fueron $94 casi. Se pueden pagar en efectivo o con tarjeta. Hay hoteles que solo aceptan tarjeta, hay hoteles que solo aceptan efectivo, pero en el caso de este hotel aceptan efectivo y tarjeta. Sí, otra cosa también importante es de que este hotel no nos pidió depósito en garantía o algo por el estilo, entonces no se traigan efectivo de más, no hay problema por eso. Luego a veces a mucha gente le preocupa esa parte de, oye, pero si no tengo tarjeta y así todo, entonces pues aquí no se preocupen por eso. Chavos, y como dato importante es de que esta es la trajinera. Aquí les dejo los horarios para, ya saben, si ustedes tienen el acceso al Parque Xcaret, sale cada 10 minutos. Y aquí un dato importante es de que pues el último es hasta las 4. Entonces han de decidir, ¿cómo le hago para irme al parque en la noche? Pues de aquí ya ustedes se van caminando. Por ejemplo, la que pasó ahorita, la trajinerita que pasó ahorita, es la del Xcaret México. Esa no se puede utilizar, solamente ustedes pueden utilizar esta. Entonces esa es la diferencia. Y pues listo, vámonos recio al Parque Xcaret todos los días de la vida. Y pues para aquellos muchachos que quieran venir un solo día a visitar este lugar, efectivamente, este lugar cuenta con Day Pass. Si ustedes quieren venir a conocerlo por lo menos un día, pueden hacerlo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene un costo por adulto de $79. Los adultos los abarcan desde los 12 años en adelante y ya de 11 a 2 años, o sea, menores de 2 años no pagan, pero de 2 a 11 años pagan $39. Sí, entonces ya saben, si quieren venir a visitar este lugar, si hay un solo día, les incluye, ya saben, todo, absolutamente todo. Menos la habitación. Chavos, este lugar es como, no sé, se me figura como una tienda comercial, así como si estuviéramos en un, no sé, en un mall o en un centro comercial, porque alrededor de aquí, de este lugar, hay como muchas tienditas, así como de artesanías, como de recuerditos, como todo este tipo de cosas. Y pues la verdad, pues, por si a alguno de ustedes se les olvida o algo, pues ya saben, aquí pueden encontrar muchas cosas, desde joyería también, incluso artículos, no sé, varios, que bloqueadores, que bronceadores y todo ese show. Entonces, pues si se les olvida, pues aquí van a encontrar muchas cosas. De hecho, incluso hay una tienda que vende puras cosas de Xcaret, que bolsas, que camisas, termos, vasos, todo ese tipo de cosas de puro Xcaret. Pues vean, la baby no se pudo resistir. Y compramos ahí la bolsita. Y aparte también compramos este llaverito, bueno, este imán para ahí. Nada más tenemos el de 2022, pero ahora ya tenemos el 2023. Y pues la idea es así, por todos los años de la eternidad. Sí, 24, hasta el 2090. Sí. Yo creo que mejor nomás le tachamos aquí, ¿no? Un 4. Le encimamos el número. Chavos, y pues habitación 11,306.48. Pues, también larga los nombres de las habitaciones. Casi como el pi. 3.14, 15, 16, 20. Así que bienvenidos. Esta puerta se abre con la pulserita. Eso ya es muy moderno para el hotel, la verdad. Y pues entrando a la habitación, lo primero que sienten es la frescura, porque afuera hace un calor. Pero después, a mano derecha, encontramos el baño, donde por fin, si me entienden, dice champú. Efectivamente dice champú y gel de baño, que están así como medio raros porque le apachurra uno aquí. Sí, le apachurra el push y ya sale acá el jabón. Rellenable champú. Una regadera súper equipada, de esas de las que para los rincones más recónditos. Para bañarlos. Unas toallitas por ahí. De este lado encontramos el espejito para las mujeres, para los muchachos, para todos. Vasitos para lavarse los dientes. Jaboncitos, shower cap. Otro jaboncito. Y sweet kit. Sweet kit. ¿Qué? De afeitar. Y de cutica. ¿Qué? Así dice que cuquita, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Qué de cusito? ¿Qué de cusito? Ah, de coser. ¿No?
y un peine en un papel aluminio. Y pues que no falte el mármol acá, súper equipado color naranja. Tampoco puede faltar la secadora, que no la pueden desconectar, ahí nada más tiene on off y ya no la pueden desconectar. Está como muy moderna, mira, sí, la secadora del año 5000. Unas toallitas por aquí abajito y aquí abajo. No hay terror en la habitación, no hay báscula, pero sí hay Kleenex. Y de este lado el trono, ahí con los cuadritos característicos. Y pues así está todo el baño. La verdad, el baño pues está medianón, está normalón, está normalón. Y pues del lado izquierdo encontramos el closet con la lámpara, no, digo, la cosa va a estar planchita. Planchita del año 2005. El burrito ahí, todo cubiertito. De este lado los ganchitos de madera para la ropa y una bolsa de lavandería. Y esto es algo súper chido que ya todo el mundo debe de tener, una sombrillita para el sol. Y pues más del lado derecho encontramos otro closet para todos los muchachos que se vienen 2 meses de vacaciones. Ya nada más, ahí entre paños, aquí no hay almohadas, eso es para los raros, para los que les ni gusta cobijas, dormir alto, ni cobijas. Pero si tiene caja fuerte, palos, valores. Y pues también aquí tenemos un espejo de cuerpo completo para cuando se arreglan en la noche, que para la cena, pues aquí se pueden ver el ovni. Del lado derecho encontramos unas cositas para las maletas, que ya fuimos a hacer el súper. Sí, ahí sí se pregunta, fuimos a hacer el súper un ratito nomás, que llegamos ya bien tarde aquí a la habitación, entonces pues para comer. Aire acondicionado del año 2005. Y a la izquierda un Picasso de flores. Creo que es una flor, ¿verdad? Es una flor, díganos aquí abajito en los comentarios qué les afigura a ustedes. Y pues en este caso nos tocó una habitación con 2 camas matrimoniales. Con el aireador, ¿cómo se llama esto? Ventilador. El ventilador. Con el ventilador equipado, ahí está, listo. Un teléfono del año 2000. Y por acá unas lamparitas que pues si estas se la quieren poner para arriba, ahí está, miren. No se va a poder, nomás para abajo y para el otro lado. Está ya media flojona acá, vean. Y pues enfrentito de la cama, la cafetera con el agua que está por ahí. Ya lo más que ya echamos una ahí. Y arriba una televisión de aproximadamente 40 pulgadas más o menos. Algo que sí está medio diferente. Es que dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ven, es donde viene el control. Y atrás vienen los canales que pueden ver en la televisión. Vienen en Spanish and English. ¿Qué tal? Y pues abajito de la tele encontramos, ya saben, la hielerita para los vasos, más cajones para otros 3 meses de vacaciones. Y del lado derecho, el frigobar. Vean nada más que tiene el frigobar. Pura Pepsi, 7-Up, agüitas de Electropura y 2 modelos y 2 Corona Light. Para cuando lleguen el calorón, ahí está. Lista. Más del lado derecho encontramos una lamparita y a un lado derecho una mesita para trabajar o para pintarse o así. Enfrente con un espejo, claro que sí. Una lamparita por allá, otra lamparita por allá y una mecedora en la recámara. Bueno, no, no es mecedora, es silla. Una silla ahí casual, así de, ah, me levanto, me siento, me levanto, no sé qué hacer, me levanto, me siento. Y aquí otra mesita para trabajar. Y pues lo más importante, vean nada más con ustedes. No, mejor no se los enseñamos. Ahí les va. Hoy ya es muy tarde. Son las 7:30 de la tarde. Y vean lo que van a ver. Vean nada más la vista. Vean nada más. No se ve bueno, nada. Bueno, la van a ver ahorita de noche. Bueno, ahorita hacemos magia, fíjate. Vean nada más. Qué vista tenemos, señoras y señores. Ahí al canal, al río. Ahí va la de Xcaret. Que llévenos, señor. Señor, por favor, llévenos. Ray. Bueno, esa va para el Hotel Xcaret, el Xcaret México. Capaz que nos damos aquí un polizón, nos subimos de polizones. Para aquí es por donde va la trajinera. Y vean nada más, vean nada más, qué vista tenemos, señores y señores, vean nada más. Oh my, ah bueno, no va a ser así, vamos a ver. Vean nada más cómo se ve de día. Este lugar así se ve de día. Ahí se ve el río, el riachuelo. Pero pues esta es la noche. Digo, esta es la vista de día. Y pues regresamos a la de noche, donde estábamos. Eso fue la vista de días. Ya ven que cambia muy diferente. Nada más que pues nosotros llegamos muy tarde. Esta es la vista, la verdad está muy chida la vista. Y pues aquí afuera 2 sillitas para poder admirar la belleza de la naturaleza con este árbol gigantesco. Chavos, y pues esta es la vista de noche. Vean nada más, por aquí afuera encontramos ahí las sillitas para sentarse. Y luego entramos a la habitación y del lado derecho encontramos la mesita esa de mármol, la silla que parece mecedora, no sé, las camas. De este lado izquierdo
la otra mesita para trabajar, y luego donde está la televisión, la cafetera, y luego por acá la maleta, y luego de este lado encontramos las dos camas, las lamparitas, el teléfono, y pues nos vamos más hacia acá, hacia la entrada, y encontramos los dos closets, donde está la caja fuerte, el closet, de este lado el baño, y... terminamos. Chavos, y pues esta fue la habitación. Como pudieron ver, es una habitación sencilla, pero pues bueno, creo que tiene lo necesario para pasar unos días ricos. La verdad sí se siente un hotel un poquito ya viejito, pero en muy buenas condiciones. Sí, yo creo que igual por lo que está acá, como con las recámaras, así la, ¿cómo se llaman? Las cabeceras o algo así, se me figura como el río, ¿no? Como el río así Santa Fe, ríos, o como los tipos río, así que ya se ven así como a veces unos como medios viejones. El mármol o algo así, pues sí se ve así como... Sí, como que ya no son estilos modernos. Sí, exactamente. A eso nos referimos. O sea, como que son estilos un poquito anticuados, porque pues me imagino que no han hecho una remodelación como tal, así a algo más minimalista, no sé. Pero la habitación está muy amplia, sí, está amplia y pues muy limpia, y pues funciona para lo que es, para dormir. Vámonos recio. Chavos, ya saben, información importante, pero que esperemos que de verdad nunca, nunca la ocupen. Tocamos madera. Tocamos madera para que nadie de los que está viendo este video ocupe alguna vez este servicio. Pero pues bueno, es importante saber que en la mayoría de los hoteles y en el caso de este hotel, si cuentan con servicio médico, que está aquí a mis espaldas, como pueden ver. Es un consultorio en donde ustedes pueden venir o incluso pueden ir a su habitación. El costo de la consulta es de $1,300. Ya si requieren alguna otra situación, no sé, cualquier cosa que extra que necesiten, pues ya eso es con costo extra. Así que de verdad, esperemos que nunca lo ocupen. Cuídense mucho, no den un mal paso por aquí en el hotel, porque les puede salir muy caro. Ni se atasquen con la comida. No, que terminen aquí en congestión, así de... Ni alcohólica, por favor. Chavos, ¿y pues qué creen? Que este lugar tiene una cafetería. Sí, pero no está tan... Es una noticia buena, pero también hay una mala. La mala es que no está incluida en el paquete. Entonces, eso tiene costo extra. Si ustedes quieren algún cafecito, algún latte, algún cappuccino, lo que sea, tiene un costo extra. Por ahí mi baby les va a poner imágenes de más o menos cuánto cuestan las cosas. Por ejemplo, si compran un café, les pueden dar dos panecitos. Entonces, un café y dos panes por el costo que aquí les está poniendo mi baby. Sí, entonces, para las urgencias, pues aquí nada más traigan su efectivo, y pues ya aquí pueden agarrar un americano, un frappé, un cappuccino, un expreso, todo lo del mundo mundial aquí está. Y pues van a encontrar este lugar abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Chavos, y pues vean, también aquí está el famosísimo este carrito. Carrito, no es un carrito de golf, es una camionetita en forma. Este los lleva a una ruta destinada, a una ruta predestinada, ya sea que vaya que para la playa, que... De hecho, aquí en el mapa ustedes pueden checar la ruta que siguen estos shuttles, o no sé cómo se pronuncian, pero bueno, estos camioncitos, la ruta que siguen, sí van como en todo alrededor del hotel, así que si no quieren caminar mucho, si no quieren agarrar tanto sol, pues bueno, es una buena opción. Nada más que ya saben que en estos carritos, pues sí, hay que esperar pues un ratito en la estación en lo que llega el camioncito. Pero pues bueno, es una buena alternativa para aquellos que no les guste caminar mucho. Chavos, dato importante, hay dos entradas. Por ejemplo, cuando ustedes, a lo mejor si quieren pagar la entrada al Parque Xcaret todos los días, aquí es frente a la caletita, aquí está la caletita, la tradicional, esa la de las fotos de aquí del hotel. Ahí está entrada que está por aquí, está aquí la entrada. Entonces, esta es una entrada, o está también la otra, la que los deja justamente donde está el teatro, el gran Tlaxco. Pero ahí tienen que llegar en la trajinera. Sí, exactamente. Pero en ambas pueden ustedes realizar el pago para realizar la actividad durante solo un día. Aquí mi baby les va a dejar los costos que tiene y ya ustedes deciden si quieren hacerlo así directo en el parque o si quieren hacer el paquete así en el hotel. La verdad es que es un parque que vale muchísimo la pena, que tienen que hacer por lo menos una vez en la vida, y si tienen oportunidad de hacerlo más veces para que conozcan más del parque, de verdad que vale totalmente la pena. Ver el espectáculo de la noche es algo imperdible, y que lo vean más de una vez, fantástico. Si ustedes a lo mejor no están en este hotel o están en otro hotel, les conviene en realidad pagar dos o más parques. Ahí sí es cuando uno adquiere el descuentazo ese. Si ustedes vienen nada más una sola vez al parque, les conviene comprarlo 21 días antes de, con 21 días antes de anticipación, les conviene. Si solamente van a venir a uno, pero si van a usar más, mándenos un mensajito que nosotros tenemos un súper descuento. Y tenemos muy buenos paquetes para los parques de Xcaret, sobre todo cuando van a comprar dos o más parques, tenemos unos descuentos muy muy buenos. Ahí mándales mensajito a los chavo agentes, y si no, pues también aquí tienen estas opciones. Chavos, y pues yo creo que uno de los atractivos de este lugar, sin duda alguna, es esta caletita.
más que tenemos ahí al fondo, vean, vean, ¿qué tal? Vean nada más el color, lo tranquila. O sea, es un lugar, una playita ideal para familias, para sobre todo que traen niños. Yo siempre pienso en los niños pequeños porque, pues, como saben, nosotros tenemos un niño pequeño. Entonces, esta playa es ideal como para familia. Yo creo que se parece mucho a la que hay ahí en Xcaret, ¿no? Yo digo que es casi idéntica, ¿no? Algo ajá, así. Porque hasta enfrente tiene el restaurantito ese, el de la playa. ¿Sí se llama la playa? El club de playa. Y pues ya ustedes aquí se pueden pasar horas y horas y horas porque aquí hay camastritos, está muy a gustito. Hamaquitas. La verdad está, no hay nada de olas. Es algo súper, súper relax. Chavos, por la ubicación de este hotel no tiene muchísima playa. O bueno, sí tiene playa. Sin embargo, esta playa es muy rocosa, entonces no pueden acceder a toda la playa en donde está ubicado el hotel. Sin embargo, pues se compensa con esta parte de la caletita. La caletita, la verdad, es muy bonita, muy tranquila. Así que, bueno, pueden estar aquí. No pueden acceder como a otras partes de la playa, pero en esta sí. Y yo creo que con esa, bueno, al menos para nosotros sería más que suficiente. Aquí no van a tener que apartar los camastros porque sí hay, sí vemos disponibles. Obviamente venimos ya en temporada. ¿Sí es temporada baja ahorita? Todavía es alta porque todavía no entran a la escuela, pero... Aquí no van a tener que poner sus chanclas aquí para agarrar un camastro. Entonces, pues sin ningún problema pueden venir a pasarse un ratito bien chido aquí. Y vámonos recio con las cheves aquí. Y pues justo a un ladito de esta caletita, si caminan un poquito más hacia su derecha o izquierda, dependiendo de dónde estén volteando, pero si caminan un poquito más, ahí pueden checar en el mapa, van a llegar a una zona, una pequeñita zona arqueológica que ustedes van a poder visitar, van a poderse tomar unas fotos ahí y pues tiene vista hacia el mar, así que pues bueno, creo que unas fotos instagrameables se van a poder tomar ahí. Yo creo que se parece un poquito a, bueno, no sé, pero es, yo me sentía como en Tulum, así como pero así mar, mini, sí, exactamente, porque está más chiquito aquí y la zona arqueológica, las pequeñas ruinas arqueológicas. Chavos, y pues este hotel sí maneja todavía las tarjetitas de las toallas. La verdad, a nosotros no nos dieron tarjeta, ¿va que no, baby? No nos dieron, no supimos por qué. Yo creo porque llegamos tarde y ya no había, o no sé, o se le pasó a la muchacha, pero no nos dio. Bueno, aquí tienen el servicio de toallas. Ustedes pueden solicitarlo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las pueden usar las veces que quieran y nada más los apuntan y listo. Entonces aquí sí siguen usando ese sistema de las toallas. Y pues están aquí enfrente de la caletita. Aquí están... Aquí está el área de toallas. Chavos, ahorita acabamos de usar nosotros el camioncito. La verdad, como que no es como muy eficiente, ¿no? O no sé. O sea, no te deja exactamente donde tú vas, sino más bien ahorita dices, pues bájese, camínele y ya. Entonces, pues, la verdad. Pero no que... nos dijo así, nomás dijo, es que por aquí llegan. Sí. Así se van derecho, se van y derecho llegan. Y dice, bájense porque tengo que llevar a más gente. Entonces, pues, a lo mejor eso no está tan chido. Pero bueno, sirve que nos sirve un poquito para, pues, para caminar un ratito. Que en este sol, la verdad, eso es criminal. Pero si está todo el camino así como aquí. Bueno, no importa. Así, no importa, pero no, así está. De repente el sol con todo. Entonces, eso es lo malo. Siempre, la verdad, la parte de los carritos como que sí está... Es lo malo, ¿no? O sea, que siempre hemos visto como... Pues como eso, ¿no? De que decimos, ay, es que es un hotel con carritos. Ha de estar súper gigante y así. Sí, todo, y los hoteles grandes no son nuestro favorito. Nuestro top. Chavos, esto es a lo que nos referimos. Vean, por ejemplo, el carrito nos dejó aquí, ¿verdad? Sí, aquí fue donde nos dejó. Nos dejó en este punto. Entonces, nosotros caminamos de aquí hasta acá. Ahora, y es donde estamos ahorita aquí. Pero viendo la ruta, sí puede dejarnos así. Y nosotros vamos hasta ¿dónde? Aquí, a la E. Entonces, sí podíamos llevarnos a la ruta E, pero como había más gente, dijo, no, bájense. Y ya, eso no está chido, ¿no? Chavos, y pues obviamente, al ser un hotel familiar, no podía faltar el Kids Club. Y como pueden ver a mis espaldas, aquí tenemos el Kids Club, que funciona de 10:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y es para niños de entre 4 y 12 años. Si tienen menos de 4, pueden acceder a esta área. Sin embargo, tienen que estar bajo la supervisión de un adulto. En el caso de este hotel, no tienen un límite de horas o de tiempo para estar aquí. Ustedes pueden dejar a los niños desde las 10:30 y recogerlos hasta las 5 de la tarde. Aunque creo que pues no creo que sea el caso, porque los niños vienen también a disfrutar del hotel, ¿verdad? Pero en dado caso de que sucediera o que quisiera el niño estar aquí, puede estar las horas que quiera. Nada más hay que avisar desde la mañana si se va a quedar con tiempo para, o sea, si se va a quedar mucho tiempo, para que aquí mismo le den de almorzar y todos sus alimentos y todo, porque les hacen un menú especial para ellos y se los traen aquí al Kids Club. Ah, eso está chido, ¿eh? ¿Qué tal que piden unos frijoles acá entomatados, no? ¿Cómo se llama? Chavos, y pues en cuestión de licores, de nada más, estos son los licores que hay. Son, yo considero que de una gama media, medianona, media alta, pues no sé, porque ahí ya veo etiqueta roja, herradura, 1800, tradicional. Entonces, estos son los licores que ustedes van a poder encontrar aquí. Quizás a lo mejor tráiganse su suero para que consideren esa parte. Si quieren echarse acá miles de ellos, pues sí, tráiganse su suero, por favor. No son como tal bebidas premium, pero pues sí, tienen buena calidad. Chavos, y pues, ¿qué creen? Aquí hay un club de playa.
pantalla. Bueno, ¿cómo se llama? Un snack. Hay un snack aquí donde pueden encontrar, ya saben, las típicas hamburguesas, los nuggets, los hot dogs, papas, nachos. También tienen por ahí uno que otro cosita que está como fuera de los snacks. Por ejemplo, tienen alguna crema, tienen sopa de mariscos. Por ahí hay unas ensaladas. Entonces pueden comer algo como ligero o pesadón aquí en este snack. Y este snack está ubicado justamente donde está como la alberca principal, donde se hacen todas las actividades. En la parte de arriba está el bar y a un ladito está el snack. Este lugar está abierto de 11:30 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces ya saben, por hambre no van a pasar nada aquí en este lugar. Chavos, y pues esta es la zona chida, es la zona de las albercas. Es la zona donde esta alberca no tiene fin. La verdad está muy gigante, está muy grande. Se me figura mucho como la de los oasis, ¿no? Que no es la clásica cuadradita, sino... Ajá. No, pero la del oasis está mucho más grande. Sí, esa es gigante. Esa abarca como que todo lo ancho del hotel. Exactamente. Pero bueno, este hotel tiene 3 zonas de alberca. Hay 2 zonas en donde hay una sola alberca y esta zona que es como una alberca, pero que está como, como no dividida, sé, dividida alargada, en 3. Vamos a contar que son 3 albercas las que tiene el hotel. Y pues algo chido de las albercas es esto, vean, por ejemplo, esas islitas ahí, que no es así como que no hay nada alrededor y a veces uno ocupa un sombrero para estar en la alberca todo el día. Esas zonas de las palmeritas, la verdad, es la solución del mundo mundial. Es algo parecido como lo que hay en el Hilton de Puerto Vallarta o como incluso en Xcaret, ahí en medio así como una especie de islas con palmeritas y algo así. Y ya uno se puede ir a la sombrita, así literal, a echarse su bebidita y todo ese show. Eso está muy chido, ¿eh? Okay. Y de hecho, incluso aquí atrás, vean, está como un pool bar, que es como una cascadita ahí donde los muchachos están viendo así de qué paso o no paso, que pásame la cheve, aquí me la tomo. Oye, que pero le cuando te dan la bebida, ¿qué? ¿Cómo le haces para pasar? Pues por eso digo así de paso, no paso, que le caiga ya el agua o que truene o qué. Pues ya, que truene, hombre. Chavos, y pues algo, ya saben, imprescindible. ¡Ay, está bien caliente el piso! Inconfundible, imprescindible. Bueno, aquí mide 15, pues 0.15 metros, para que, no sé, para que se den una idea. Pero hay que checar la calidad del agua, el termómetro que muy pocos conocen, muy pocos saben usar. Es el patómetro, ya lo bautizamos así. Ahí va, vamos a probar la calidad del agua. ¡Ay, no, man! No, está fresquecita, está ideal. De verdad, no está caliente, no está fría, está templadita, ¿verdad? Este tipo de calidad de agua, sin duda alguna, es la solución del mundo mundial a este calorón. Chavos, acabamos de encontrar esta área de la alberca grande que les mencionamos. Está diseñada para aquellas personas que vengan en silla de ruedas o que tengan dificultades para caminar o algo. Es una zona que le llaman como de cero impacto y pues por aquí pueden entrar así fácilmente. Eso, la verdad, está muy padre. Y pues ya saben, entonces, si alguno de ustedes ocupa ese servicio o algo por el estilo, el hotel tiene disponibilidad. Bueno, ya tiene préstamo de silla de ruedas, pero pues obviamente es bajo disponibilidad. Entonces, si alguno de ustedes a lo mejor ocupa alguna o algo por el estilo, pues aquí pueden encontrar o no pueden encontrar. Entonces ya, lo que le recomendamos pues es de que mejor se traigan la suya. Chavos, y pues algo muy chido es de que en este lugar cuentan con actividades en la piscina. Bueno, me refiero a la piscina porque están a un ladito. Les pueden prestar todas las pelotas, todos los costalitos, el juego de ajedrez, las de ping pong, actividades acuáticas, todo ese tipo de cosas. Aquí les voy a dejar el código QR para que lo chequen. Incluso también prestan juegos de mesa para que aquí de verdad no se aburran por nada. Lo del horario es desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Los juegos se los prestan por una hora. Nada más se registran con su número de habitación, una firmita y listo. Aquí la verdad se la van a pasar muy, muy a gusto. Ya saben que una cosa también importante es cuando los hoteles tienen esa parte de la aplicación, porque eso nos facilita mucho la vida. O como en el caso de este hotel, que al momento que ustedes hacen check-in, les hacen escanear un código QR que los dirige a una página en donde encuentran toda la información del hotel. Encuentran desde restaurantes, desde actividades, desde las instalaciones, el mapa. Todo lo encuentran en esa página y pues eso la verdad siempre facilita más las cosas. Sí, la verdad que al ser un hotel a lo mejor tan grande, eso es, es un alivio, la verdad. Y pues algo muy importante también, y luego que siempre nos preguntan, es si es un hotel todo incluido 24 horas y pues déjenme decirles que no. Una vez que cierran los restaurantes, ya no tienen nada más incluido, tienen room service, sin embargo, este no es 24 horas y tampoco está incluido en su paquete. Bueno, y eso porque dice ahí en la aplicación que el room service es hasta las 10:30 nomás. Cuando nosotros preguntamos en recepción si tenían room service, la muchacha nos dijo sí. Hay 24 horas, sí está listo. Pensamos que estaba incluido y todo. Ya cuando abrimos la aplicación, sino la página que les menciono, en donde viene la parte del room service, te metes ahí y ya ahí te despliega el menú y en cada platillo viene un costo. Entonces marcó aquí mi babies a preguntar, o sea, el costo era sí, pues, sí estaba real, bien, pues, o sea, se han de haber equivocado. A lo mejor este menú viene desactualizado. Alterado, viene alterado. Pero no, sí,
sí, sí nos cobraron. No son precios exagerados porque, por ejemplo, nosotros pedimos por ahí un caldito de pollo y costó como 80 pesos. 60. A 60 pesos. Y eso sí está chiquito, pero pues bueno, no son precios exagerados. Pero pues bueno, de qué mejor que aprovechar todo el día todo incluido y ya no pedir en el room service porque pues en este caso sí tiene costo. Sí, el pastelito sí era literal de los que están en el buffet, así. Ah, pediste un pastelito. Sí. Es que también pidió un pastelito. Dijo, bueno, ya que vas a pedir tu caldito de pollo, yo pido un pastelito. Y se pidió un pastelito y era así, así de los cuadritos que hay en el buffet. ¿Cuánto costaba ese? 60 pesos. 60 pesos. Entonces, también. Igual hay que pagar solamente con tarjeta de crédito o débito, no aceptan efectivo y hay que pagarlo directamente ahí cuando le llegue la, sí, a contraentrega. ¿Cómo llega la muchacha, te lo pone en punto la mesa. Medio, neni, o algo así, ¿no? Pago contraentrega. Sí. Chavos, y pues sí, efectivamente en este hotel también tienen esa parte de los tiempos compartidos. Ven, allá va esa muchacha que les va explicando así de, no, esto y lo otro, y así les enseñan las habitaciones más chidas y todo ese show. La verdad, sí nos han contactado muchas veces, o sea, sí nos han dicho así de, oigan, que tienen un masaje gratis y que esto y que lo otro y así. La verdad, les digo, nosotros nunca hemos hecho eso de los tiempos compartidos. Ya si algunos de ustedes ya sabemos que el 98% nos ha dicho que les ha ido mal, pero pues aquí déjenlo aquí abajito en los comentarios si alguno de estos también los ha abordado o así. La verdad, si nos preguntan, no lo recomendamos nosotros en lo absoluto. Chavos, y pues para los muchachos que quieren guardar la figura en todas estas vacaciones o algo así, vean, ¿qué hora es ahorita, baby? Son las 4, las 5 de la tarde, ¿verdad? Y si hay gente haciendo ejercicio, exactamente. Aquí este lugar tiene gimnasio y está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y pues enfrentito está la parte del spa, vean, es una zona como, no sé, una plazuelita, algo así. Enfrente está el spa y de este lado está el gimnasio. Ya saben que igual también un spa son caros, pero yo creo que sí, no sé, un regalo de cumpleaños o algo por el estilo, sí vale mucho la pena estar de repente en un spa porque sí se relaja uno de tanto estrés que le hacen pasar a uno. Sí. Y tú. Y pues ya saben, aparte de las actividades que se realizan en las albercas, las actividades que realizan para los niños, todas las actividades que hay durante el día, aparte en la noche también hacen algunos shows como este que está pasando ahorita a mis espaldas. Todos los shows que hacen durante la semana los pueden ver en la página, en el código QR aparece ahí la información de todas las actividades, incluso las nocturnas. Está muy chido porque es como un pequeño show de Xcaret o algo así. Esto no lo tiene ni Obama para empezar, ¿verdad? Pero no lo hemos visto en algún otro hotel. Está muy chido. Siempre este tipo de representaciones, la verdad, nos gustan mucho a nosotros. Chavos, y pues si se preguntaban si este lugar tenía así como un lugar para ver los deportes o algo así, sí, efectivamente, sí tiene sport bar. Exacto, el hotel tiene un sport bar que funciona de 6 de la tarde a 1 de la mañana y pues ya saben, aquí pueden venir a ver que un partido o algo que tenga que ver con deporte, aquí seguramente lo van a pasar. Y pues también aquí normalmente tienen siempre la mesita de billar, que en este caso sí lo tiene. Y pues ya saben que estos lugares son solo para adultos, así que si quieren venir solo adultos, echarse unos drinks a gustito, con aire acondicionado, este es el lugar indicado. Sí, échense acá una partidita o un juego de la selección, una lucha o algo por el estilo, este es el lugar indicado. Y pues también, ya saben, si quieren seguir la fiesta, síganle aquí hasta las 2 de la mañana, es un disco palenque, es, ya no es antro, ya es vamos a la disco, ¿no? ¿Qué? Es un disco palenque que está abierto hasta las 2 de la mañana. Entonces aquí igual también es para puro adulto. Ahorita está cerrado porque son como las 8 de la noche. Entonces pues ya ni modo. Abren a las 10 y media, pero ya en otra ocasión vendremos. O déjenos aquí abajito en los comentarios qué tal les pareció. Si está chido, no está chido o qué. Chavos, y pues algo también importante que tenemos que decirles es la parte de la comida. Llegamos a la parte de los restaurantes. Este hotel la verdad sí tiene una gran variedad de restaurantes. Tiene 5 restaurantes de especialidad para las cenas. Y tiene un restaurante buffet que funciona todo el día, otro restaurante buffet que funciona para desayunos y comidas, y tiene un snack. En total tiene 8. Nos dijeron por ahí en recepción que eran 10, pero nosotros contamos 8. Ya si alguno se nos pasó por ahí, que según nosotros recorremos todo el hotel y no encontramos ningún otro, pero si ustedes conocen algún otro o saben que algo nos faltó, pues aquí pónganlo en los comentarios. Precisamente en la zona donde estamos es donde están la mayoría de los restaurantes. Por ejemplo, aquí a mis espaldas está el buffet, que se llama así Le Buffet, y en la parte de arriba están los otros restaurantes. Hay un restaurante que se llama Hacienda, que es mexicano, hay un restaurante oriental, hay un restaurante que se llama Steak House, obviamente es de carne, hay un restaurante que se llama Los Olivos, que es de comida mediterránea, hay una pizzería, hay uno de tacos. Entonces la verdad sí tienen bastante variedad, pero aquí hay un pero
y un puntito malo, digamos, de la cuestión de los restaurantes de reserva. Y lo que pasa es que, de acuerdo a las noches que ustedes reserven, es la cantidad de restaurantes que pueden reservar. Si, por ejemplo, reservaron 2 o 3 noches, solamente tienen derecho a una cena. Si reservaron 4 o 5 noches, tienen derecho a 2 cenas. Si reservaron 6 o 7 noches, tienen derecho a... ¿En qué número me quedé? 4 cenas. Sí, así van sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, yo creo que esa parte sí es así como que un poquito malo, porque pues cuando uno venga 3 noches, pues no va a poder conocer 3 restaurantes, sino solamente uno. Y pues en la cuestión de la comida, la verdad la comida está buena. No es algo así como muy bueno ni excelente. La verdad la comida está buena. O sea, a nosotros nos pareció así, tal cual. Sí, está buena, está buena. Hay unas cosas que sí, por ejemplo, yo probé hace un ratito un caldito, una sopita que no recuerdo el nombre porque ahorita la temática del buffet es como oriental. Entonces no recuerdo el nombre de la sopita, pero estaba así deliciosa. Pero en la tarde probé otra que estaba así como que pues más o menos y así. Entonces pues la comida es buena. Por comida no van a sufrir. Sí, exactamente. Y pues la parte del servicio, tenemos ahí por ejemplo una disputa la Babies y yo. Lo que pasa es que cuando llegamos, la verdad, la muchacha de la recepción estaba así como que yo creo que ya eran sus últimos momentos, ¿no? Así de... Bueno, y es que también nosotros llegamos bien tarde. También yo creo por eso ha de haber dicho ¡ay! ¡Ay, ya llegaron! Entonces, sí, ¿de qué no saben que es a las 3 de la tarde? Exactamente, estaba con esa actitud así como de... Y luego, ¿y qué más? Sí. La verdad, nosotros siempre que llegamos a un hotel, bueno, sobre todo Damián, que es el que se pone a hacer como que todo, recopilar toda la información, se pone a hacer muchas preguntas cuando hacemos el check-in, así de pues cuánto cuesta el brazalete si lo perdemos, toda la información que les damos aquí en el hotel, la investigamos en recepción, la investigamos con todo el personal que está aquí. Él estaba preguntándole cosas y la verdad, sí, ya la muchacha estaba así como que, oh, qué preguntón. Sí, entonces la verdad... Pero eso puede ser porque tuvo un mal día, bueno, no pero sé, o sea, decidimos... siempre pienso que puede ser por una de esas situaciones. Pero decidimos comprobarlo un poquito más y la verdad el servicio a veces es bueno y a veces es... Es bueno, en general es bueno, sí. Pero sí tiene por ahí sus personas que, híjole, no sé, pues a lo mejor tuvieron un mal día o lo que sea, pero sí hay otras personas también que se esfuerzan muchísimo en dar un buen servicio. Poquitas. Y de verdad que eso se agradece bastante, sobre todo con propinas, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces ya saben que por un buen servicio, ahí déjenles una mochada, aunque ya estén incluidas las propinas. Ese también es otro tema que muchas personas dicen, es que si ya están incluidas las propinas o algo así y todo, ya saben, por un buen servicio, denles así, no sé, 20, 50 pesos o 100 pesos, lo que 200, ustedes quieran. De acuerdo a lo que ustedes consideren. Sí, entonces así lo dejamos y pues por si ustedes son muy medios especiales en el servicio, a lo mejor aquí sí le van a batallar, pero si no les importa, si nada, no le hace, así mero, vámonos recio. No, pero aparte, eso. La mayoría, no, o sea, del 100%, del 80%, no, todo súper bien. Chavos, y pues la pregunta más importante es ¿cuánto cuesta este lugar? ¿Cuánto cuesta este hotel? Bueno, ¿cuánto nos costó a nosotros? Ya saben que nosotros agarramos este hotel con una promoción que salió hace ¿cuánto? Hace 6 meses. 6, 7 meses, más o menos. 8 meses, hace un montón. Entonces, si ustedes están pensando en venir a lo mejor el siguiente año o algo por el estilo, desde ahorita ya reserven las vacaciones del 2024. Lo más chido de eso es de que pues podemos ir pagando poco a poquito y sin intereses. Un pequeño anticipo y vámonos recio. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta este video. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta este hotel. Ya saben, puras promociones chidas. Muchas gracias a todos los muchachos que han reservado con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Ya saben que tenemos todos los tours aquí en Cancún, en Riviera Maya, en Los Cabos, en Ciudad de México, en Mazatlán, Vallarta. En Vallarta, en todos los lugares turísticos ya tenemos ahí todas las actividades. Chavos, y pues bueno, hemos llegado al final de este video y pues aquí queremos decirles como nuestra opinión, ya saben, muy muy real de nuestra experiencia en este hotel. Y la verdad que a mí en lo personal sí me gustó, sí regresaría a este hotel. Regresaría con Matías sobre todo porque estoy segura que la caletita que está aquí, eso yo creo que es una de las partes más bonitas, sí, del hotel, la caletita, el color que tiene, el que sea tan tranquila, que sea como una alberquita y todo. La verdad, eso, pensar en Matías fue de sí, le va a encantar este, sí, lugar. Exactamente. Creo que sí, sí regresamos a este hotel. Sí, yo creo que sí es una de las opciones donde uno puede regresar y pues aprovechar y conocer más cosas del hotel, sobre todo ir a aprovechar a lo mejor esa parte de Xcaret, pero sí, pues ya saben ustedes, si ustedes quieren conocer el parque así minuciosamente, pues paguen eso, o igual si quieren ir por su cuenta o algo por el estilo, quieren conocer más parques, pues a lo mejor les conviene pues otra promoción. Yo creo que sí es uno de los hoteles donde uno va a regresar y sin problema, vámonos recio. Muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video, que les haya servido, que se animen a conocer todos estos lugares que nosotros les mostramos. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.